Matías Macho, felicitaciones, poleman de la clase 1, una gran vuelta para en este final de tarde quedarte con la pole position y mañana largar adelante en la primera serie. Sí, la verdad que muy contento. Esta es la tercera carrera y poder hacer una pole, la verdad que es. Todavía no caigo, estoy hiper feliz, muy agradecido al equipo, a los sponsors, a los amigos que me hacen siempre el aguante, corra donde corra. Así que esto es lo único que les puedo devolver. Matías, comentaba un poco cómo salió la vuelta para quedarte con esta pole. No, la verdad es que el auto anda muy bien, es solo salir, manejarlo y dar la vueltita redondita y no cometer ningún error. El auto está muy firme, el motor, el chasis y todo. Con respecto también a lo que es el conocimiento del circuito, ¿eso también te ayudó a la hora de cerrar la vuelta? Sí, siempre hay un poco de experiencia y mañas del circuito que te favorece para hacer una vuelta rápida. Pensando en mañana, algún retoque en el auto más que se va a correr bien temprano a la mañana con una pista muy fría. Sí, mañana vamos a apostar a poder terminar, hacer una linda serie, terminar lo más adelante posible para el domingo largar la final. Y no, se logrará un repaso general del auto y a pista. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, gracias. Déjame mandarle un saludo muy grande a mi familia, amigos, a todos y un saludo para toda la audiencia.